barrio. Miren, pueblo de Peralvillo. Yo soy el primero que quiero que ustedes disfruten esta fiesta. Y nosotros hicimos lo posible, junto con el alcalde, que venga esta orquesta de Al-Hassan. No es posible. Hemos tenido 5 años, ya tenemos aquí. Y hemos recibido a todos los artistas. Se les da una acogida, se les da unas orientaciones. Y con el único artista que yo no he podido hacer eso, es con este señor. Y le estoy diciendo, soy el sacerdote que organiza este evento. No, no, ahora no, después. ¿Qué es eso? Si no habla conmigo, aquí no se presenta, carajo. Estamos por... se lo he dicho de todas las formas, amablemente, al manager, al Dios te bendiga, papi. Pero lo tengo que respetar. Pero el presidente de la República visita a uno, ¿por qué? ¿Y cuál es el aceite? ¿Cuál es el cotice? Pero ni Dios que fuera. Uno, dos. Simplemente le está diciendo, es una orientación de 2 minutos. Se le ha dicho al manager, a todo, incluso a los músicos, se le brinda cena y todo, y no ha sido posible nada de eso. Pero Dios mío, pero Peralvillo se merece un trato como madrileño, porque es que lo que, porque aquí ha venido todo el mundo. No, nadie lo puede ver, nadie puede tirar una foto, nadie puede hacer nada. Entonces, ahí había uno ya que estaba dando pasos sensual y vaina, porque no quieren dialogar, no quieren hacer nada. Si un artista no quiere oír ni siquiera un sacerdote, ni siquiera hablar un rato con él, díganme ustedes, ¿qué se puede esperar?